chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en Chagrin vamos a ver un nuevo episodio of This War of Mine. Voy a mandarlo a él a rebuscar y ella va a seguir en la cama porque se está recuperando todavía. Entonces no podría salir con nosotros, vamos a volver al mismo sitio. No voy a llevar esto porque no es necesario, no voy a llevar nada. Simplemente me voy a ir con lo que tengo así. Y voy a recoger todo lo que pueda faltar que hayamos dejado tirados ahí. Hemos hecho trueque por varias cosas aparte y hemos avanzado, bueno, un poco más, no digamos que completamente, porque aún nos falta madera, por lo menos para tapar, y nos faltan algunas cosas para poder hacer la trampa de ratas todavía también, así que no, hay varias cosas que podrían ir faltándonos por ahora, pero ahí tenemos agua, que eso es vital, la verdad, para poder cocinar, ¿no? Entonces la idea sería poder llevarme todo lo que tengo acá en este sitio sobrante de en este episodio. Wow, mucha madera. Entonces eso es genial. Nos va a venir increíblemente bien. No me lo esperaba, no me lo esperaba para nada. Pero igual, necesito llevarme todo lo posible. Entonces, no creo que podamos llevar más porque ya estamos llenos. Pero voy a revisar nuevamente qué es lo que había acá, porque es lo último creo que nos falta por revisar. Y ver si es que, sí lo podemos llevar, ¿ver? Qué bueno. Entonces, ahora sí voy a bajar. Ya no hay nada que buscar ahí. Ahí hay una rata. Y esto sería como lo último que habría que sacar de este sitio. Pero no creo que nos quepa. A lo mejor nos quedan esos. O sea, eso es lo último. Entonces yo no creo que en nuestra próxima noche venga Oscar acá realmente. Porque una cosa no creo que justifique salir una noche entera y irse con una cosa. No, no creo que queramos eso, la verdad. Entonces voy a ver qué es lo que pasó en la noche. Nos asaltaron, ¿no? Que alguien ha intentado robarnos, nos parecía muy decisivo, así que hemos conseguido ayudarnos. Tienen algunas armas, pero no para todos. Ninguno de nosotros ha resultado herido. Y Emilia sigue empeorando. Así que la voy a seguir manteniendo echada. A él lo voy a tirar a la cama también. Y eso que le he dado medicinas, o sea, no entiendo por qué habría de estar tan mal. Y voy a seguir tapando los hoyos porque, o los agujeros, porque lo necesito, chicos. Realmente es como que mi única forma de poder, por así decirlo, aunque sea asegurarme con un lugar más tranquilo, evitar un poquito el tema de que se metan en la casa y roben. Entonces si lo puedo tapar lo antes posible, lo voy a tapar. Por otro lado, voy a mandar a Emilia, que se la pasa durmiendo todo el día. Pues la voy a intentar hacer comer porque voy a ir por eso. La verdad que necesito agua y no tengo. Hay menos 2 grados. Y voy a hacer, supongo que eso es por 2. No, voy a irme por 1. En serio. Entonces miren, yo voy a hacer algo bueno, porque no voy a comérmela yo. O sea, Boris, voy a más que todo pensar en ella. Y tenemos a alguien en la puerta. Entonces, no sé la verdad. Vamos a ver qué onda.
está muy helado. Dice, se ha congelado. Para conseguir agua tendré que derretir la nieve del montón de que hay afuera. Y derretir la nieve. Voy a ver qué es lo que quiere este tipo, la verdad. Y voy a ver cómo derrito la nieve, que es algo que también me... No sé, me tiene un poco como pensativo. Dime qué es lo que pasa. Buenos días. Ya voy a mandarla a ella. Que ella vaya, ella está enferma. Que vaya a buscar lo que pueda buscar, la verdad. Igual Boris tiene que salir hoy día, o sea, no. No sé, no. No hay. Digámoslo así, no hay nada que se pueda hacer. Entonces me voy a comer las dos frutas. Y ya me quedaría sin hambre y veamos. Entonces ya no tengo nada que tapar. Esto de acá es como que filtro casero de un solo para depurar el agua de lluvia o destilar alcohol. ¿Qué es esto? Todos los podemos quemar. Esto es como que para fabricar de los libros. Eso. Entonces voy a fabricar eso. Igual quiero coger nieve para ver qué es lo que puedo hacer con la nieve. La verdad que sí me quedé pensando en ello. Entonces voy a mandarlo a Boris a coger nieve. Él está súper bien. Boris solo tiene hambre, también está súper bien. Y la chica es la que tiene problemas de enfermedad que vino con, o sea, que vino con eso. Ni siquiera es como que hayamos he hecho algo mal. A ver, voy a intentar hacer alguna otra cosa. Se lo voy a mandar a sacar 10 y voy a fabricar una de estas para él. Voy a echarle uno a la. No estoy cansado, me dice. Bueno, no. No está cansado, así que bueno, no hay nada que pueda hacer. Pero aunque se haya. Él sigue diciendo que tiene frío, sigue diciendo que tiene frío, sigue diciendo que se van a resfriar. Pero yo tengo acá la estufa, o sea, de esto debería calentar un poco el ambiente, no debería de tenerlo frío. Está más uno, si se dan cuenta. Ya no es tan frío como era, ¿no? Eso es lo que yo entiendo por el tema. Lo que no sé es cómo derretir la nieve. No, abre la puerta, pasa, cierra la puerta. Entonces, no sé cómo derretir la nieve. Yo no tengo una estufa prendida, pero no creo que sea eso. Derrite la nieve del montón que hay afuera. Lo voy a hacer agarrar esta comida. No, 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 pucha madre. Ya bueno. Entonces que vigile y voy a rebuscar. Aquí la verdad que han cambiado los lugares. Esta tienda abastecía a todos los vecindarios antes de que convirtiera en una zona de guerra, dado que esta es la zona controlada por las militares, un peligroso hacer. Entonces esto, la iglesia de María siempre ha sido un lugar de encuentro para comunidades locales. Entonces tengo dos sitios. Voy a intentar ir a, no, así, ir solamente con eso. Definitivamente va a ser un lugar peligroso, chicos, y esperemos que no salir heridos de aquí, la verdad. Debe haber mucha gente viviendo en este sitio. Entonces, si se dieron cuenta, los lugares cambian y no son iguales. Y abajo yo veo que hay más espacio, no es que, ven, abajo está, hay espacio. Y acá hay gente hablando, si se dan cuenta.
Entonces voy a coger todo. Hay un montón de materiales. De madera, por lo menos. Y hay un tipo sentado ahí. Yo no sé. No sé. No sé, la verdad. Nos han robado hace poco, así que no queda mucho, dice el tipo. Mientras que no me vean robando, todo está bien. No quiero ponerme a matar gente, en serio que no. ¿Qué es lo que tienes? Solo estoy mirando nada más. Entonces estos tipos son muy agresivos. Y no voy a intentar hacer nada porque son muy agresivos. Y no queremos salir mal. Entonces voy a irme por acá. Voy a evitarlos. Hay que evitarlos un poquito. Y ver qué es lo que puedo encontrar acá, la verdad. No abre, dice. Está cerrada por el otro lado. Entonces estos tipos... ¿Qué onda? Están disparando. Pero miren, si me pongo a pelear con él, voy a sinceramente causar una cosa que se llama mala onda. Voy a intentar que no me ataque. Vamos, apúrate por favor, apúrate, Boris, apúrate. Entonces tiene maze, wow, tiene un montón de cosas. Entonces, en serio que le voy a robar todo lo que pueda robarle. Correr a ver si la salida, vamos a correr hacia la salida. No nos han visto. No debería haber problema alguna por ahora. Pero ahí hay muchas cosas, chicos. Demasiadas. Creo que encontré la mina de oro. Habían libros, habían muchas otras cosas. La verdad que muy interesante. Muy interesante. Vamos a ver qué pasó en la noche. Sido asaltados, Emilia ha traído algunos productos, alguien ha intentado robarnos, solo era un par de pescadores, así que hemos conseguido ayudar. Claro que Mari no ha sido, se siente bien, vendría bien una pastilla. Entonces, Mari sigue con el tema veamos, solo tengo un medicamento. Se lo voy a dar a él, la verdad. Es un tema de que necesito. Así que nada, chicos, me voy despidiendo porque ya estoy con el tiempo. Pero ya saben, chicos, suscríbanse al canal acá arriba, déjenme like si luego, comenten abajo y saben que abajo me daré el 15, únete al equipo. Pueden hablar con TGN y ya saben, esperar su respuesta en base a la respuesta que tengan de ellos. No se quiere mover, o sea, eso es insólito. Vean que le responden, si fuera positivo ya saben, no firmen el contrato inmediatamente. Léanlo, asegúrense que realmente es lo que ustedes quieren. Y eso, chicos, los veo en un próximo episodio de The Warriors of Mine. Cuídense. Oh, well.